Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Y por fin tenemos el Battle Pass. Pero no, antes de empezar, hola Kirsa. ¡Oli! Pa' ti mi coli. Gente, aún no está disponible el Battle Pass, ¿vale? Pero bueno, Ubisoft España me ha dicho que Caramelo vas a ser el único en exclusiva de Number One, de Chosen One, ¿vale? Que va a tener en este caso. ¿Todo bien pronunciado, Kirsa? Todo perfecto. Muy bien, me alegro. Hola amigos, soy Caramelo Editor. No asustarse, una pequeña pausa técnica. Es que bueno, como veis, este vídeo del Battle Pass Nordstar, ¿vale? Fue un vídeo que literalmente grabé el día 2 de junio, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué lo publicas ahora entonces, Caramelo? Pues bien, yo pensaba que Ubisoft me había dejado grabarlo para publicarlo días antes, semanas antes de que fuera la fecha oficial, pero pues no, la verdad, o sea, un poco de XD, pero bueno, un poco F el tema de que me dejen grabarlo 2 semanas antes para luego poder jugarlo, o mejor dicho, enseñarlo el mismo día que sale. Bueno, está bien, en el vídeo hablaré como si fuera el único, porque en ese momento era el único, pero realmente ahora no lo soy, de que ahora está disponible para todo el mundo, ¿vale? Y de hecho seguramente estemos ahora en directo, así nada, mi gente, de hecho, un placer y seguimos con el vídeo. Me ha dicho en este caso que bueno, voy a tener esta exclusiva, ¿vale? De poder ver en primicia el tema del Battle Pass, así que en principio soy de las pocas personas que lo tiene, ¿vale? Aunque sea para mostrarlo, ¿vale? Así que bueno, desde aquí dar las gracias a Ubisoft España, la verdad, gracias, titanes. Así que vamos a verlo. Nada, agradecería desde aquí un buen retito de 4.000 likes, que últimamente estamos ahí un poco que nos caemos, pero bueno. Vale, antes de ver el tema del progreso y todo lo que hay y tal, vamos a ver el tema de la historia y todas esas vainas, ¿vale? Dice, bajo el ala, el conocimiento es la clave de la supervivencia. Thunderbird lo tiene claro y por eso sabe cómo actuar en los momentos difíciles. Ahí pone ya todas las cositas, bla, bla, lo que no nos interesa. Bueno, pues ya lo sabemos. Dice, supervivencia. Las noches largas y oscuras son perfectas para mirar a las estrellas. Nos hacen poner los pies en la tierra, nos guían a casa y nos recuerdan lo vulnerables que somos. La naturaleza está llena de belleza, pero también de peligros, hasta para los aventureros con más experiencia. Por eso no me sorprendió aquella llamada de socorro, e hice todo lo posible para mantener con vida a Nomad. ¡Uy, mamá! Así que Nomad y Thunderbird se conocen. De hecho, Thunderbird salvó a Nomad. Pude reparar mi helicóptero, pero lo de su mano... el dedo, ¿vale? Que ya sabéis, le falta el dedo... Hostia, así que fue en esta acción. Dice, mi madre me dijo una vez, cuando estás sola en la oscuridad, puedes descubrir muchas cosas sobre ti misma. Qué buena frase, en verdad, ¿eh? Una frase muy profunda. Cuando estás sola en la oscuridad, puedes descubrir muchas cosas sobre ti misma. Lo que no esperaba descubrir allí era a una amiga. ¡Let's go! ¡No vea, no! ¡Se hizo amiga de la Nomad! Ready? 6 years ago, I met a pilot. She saved my life. Damn. That symbol, what does it mean? This jacket was my father's. Dagu Wankan, we Chahpi. The creator's star has many meanings. Love, wisdom, bravery. Suits you. Listen, I need to get this bird in the air. You try to get some rest. You're the boss. What's happening? Gente, vamos a ver el progreso, que es a lo que mucho nos interesa. A mí me interesa bastante la historia, pero bueno. Como de costumbre, vale, tenemos aquí un bundle aerotransportado. A ver, ¿no puedo verlo? Ah, vale, sí podemos verlo. Ah, es una... Bueno, pues no, no se puede ver porque es un... esto. Ahí está, es que bien, qué guapa. Vamos a ir poquito a poco, ¿vale, gente? Vale, tenemos avión de combate. Este sí que va a durar un poquito más el vídeo, ¿vale? Porque como en este caso he dicho, es un vídeo exclusivo. Y como no vamos a tenerlo todos de primera, pues bueno. Pistola de bengalas, un amuletito. Material de senderismo. Qué guapo, ¿no? Tiene. Sí, bueno, lo chulo es que tiene una bengala ahí puesta, ¿no? Creo que es una bengala esto de aquí, en el lateral. Sí. Como tal. A ver, si va a ir por la dinámica del tema de montaña, senderismo, supervivencia y tal, entiendo que no van a ser skins muy llamativas, ¿vale? Eso es de ya. Claro. Mira,
el accesorio de armas, ¿veis? Van a ser colores más apagaditos y tal, pero aún así, bueno, interesante cuanto menos, ¿eh? Nah, por favor, esto no, estos son asquerosos. No sé a quién se le ocurrió la brillante idea de hacer estas skins, la verdad. Son hoy. Hoy. No sé si a alguien le gustará, lo siento mucho por la gente que lo hizo. Sé que tiene su trabajo, lo sé, pero joder, macho. Joder, macho. Está bastante guay, este sí que me gusta algo más. Esto es un encendedor, ¿veis? Va a ir todo por ese estilo. Sí, de hecho es como... vas así, ¿no? Como... para sacar chispas. Sí, sí, sí. Esto lo usamos en la montaña una vez que fuimos allí a... ¡ay, qué guay! Al monte del destino. Cebo para mapaches. Froaty Raccoon. Qué guay, ¿no? El mejor cebo del mercado. Sí, sí, qué guay. Chula. ¡Nuea! ¡Uy, qué guapa! Los pelos de Frost, qué guay, ¿eh? Hostia, es la segunda vez que Frost tiene la cabeza al aire, ¿eh? La primera es con el Elti, creo, ¿eh? Si no recuerdo mal. Qué guay, así. Está guapísimo. Con la melena al viento. Me encanta. Gente, id contando el tema de los créditos R6 que tengamos en total. Todos los alpha packs, de qué clase sean y tal, ¿vale? Tenemos un épico, un legendario. ¡Hola! ¡Qué guay, ¿no? Mira. ¡Qué guapo! Me encanta. ¡Hostias! ¡Qué chulo! Con la otra cabeza tiene que quedar súper bien. Sí, sí, tío, qué guay. Qué bonito. ¡Qué chulo, tío! ¡Qué guapo! Tiene un pequeño bugazo, ¿vale? Aquí en esto. Si lo pueden arreglar antes de que salga, perfecto. Si no, no pasa nada, ¿eh? Qué guay. De hecho, joder, no sé. Estamos acostumbrados a ver a los personajes como siempre, como su uniforme en plan militar y tal. Y aquí es así más de normal. Bueno, corremos un tupido velo. Sí, ahí no ha pasado nada. La skin de Frost es preciosa. La skin de Frost es preciosa. Vale, esta, bueno. ¿Esta quién es? Es Iku, hostias. Hostia, me ha costado reconocerla, ¿eh? Ay, va. Hostia, ¿qué le pasa a la cara, tío? Está no sé, mira, tiene un manchurrón ahí raro. Sí, un manchurrón, pero es raro. Porque... parece un chile. No lo sé, es que, es que lo un jalapeño. Es que lo que más extraño es que sea del mismo color del pelo, la verdad. ¿Sí? Se supone que es Barry y tal. Oye, está guay, ¿eh? Tío, pues mira, si vamos a ver los personajes así. Mira, de Light también. ¡Hola! ¡Qué guapa está! ¡Qué bonita! ¡Qué guapa, tío! ¡Ay! Mira, me mola mucho este. Uy, perdón. Ay, no veáis eso, no habéis visto nada. Flipa. Me mola mucho este detalle. Mira por aquí atrás, tú. ¡Ay, qué cosa más bonita! Mira, así más o menos como lo vamos a ver nosotros. Me encanta. ¡Qué guapo, Está muy chulo. Mola mucho. Es precioso. Gente, ¿sí? Que si vamos a ver los personajes como no los habíamos visto hasta ahora, que es decir, un poco más así urbano y tal, me va a molar bastante, igual que este. La chaqueta, qué guay. Sí. Siempre ha sido así con... mochila? ¡Ay, qué chulo con los parches! Ay, perdón, perdón. No pasa nada. ¡Ay, qué chula! ¡Qué guay! ¡Qué guay, tío! ¿Mola? La B, B. ¿Qué pone? ¿Qué pone? No sé qué pone. El pantalón B. Ah, pone B. Soy tuya, bebé. Arre. Vale, vamos. Arre. Tenemos aquí uno raro, otro raro. No hemos visto nada. Cubierto. ¿Esto qué es? Apariencia de arma. Bueno, no es fea, es bonita. Es bonita, es básica, pero es bonita, sí. Sí, porque es tiene eso. Tiene esos tonos así grisáceos, pero luego le hace contraste con el amarillo, tío. Me recuerda mucho al bundle que está ahora mismo con la empanada. ¿Sabes? Tiene esos tonos así. No lo sé. De ese color plateado. Sí. Es que no me acuerdo cómo se llama el bundle, pero sé que está por ahí. Pero estás muy bonita, ¿eh? Sí, es muy chula. De esto. De hecho, ¿cómo es el personaje en sí? Ay, voy a verlo un segundillo, ¿vale? Vamos por el 23. Voy a verlo un segundo porque. Es diferente. Sí, tiene una chaqueta más oscura. Sí, hostia, pues me mola mucho más el otro, ¿eh? Y los pantalones son más. Como unos pantalones, no sé. Sí, sí, sí. Mola mucho. Vale, montaña, estos son vaqueros. De hecho, estos son como más de tribu, ¿no? En plan, más... Claro. En plan, si tuvieras que comprar, o mejor dicho, bueno, sí, buscar una chaqueta, creo que lo primero que buscaría sería de este estilo. Lo más original posible, vaya. Vale, Thermite Reptiliano. Bueno, ya empezamos por aquí. Es que no sé, me parece muy raro, porque es que encima no están ni centrados los ojos, yo creo, ¿no? Es como que los ojos deberían estar justo por aquí. Un poco raro, pero bueno. ¡Ahí va! Mira, acabo de ver a Back, que el Back sí que lo he visto antes. Está guay, ¿eh, gente? Mira qué chulo. Muy guay. Así. Ve, lo estamos viendo como mucho más urbano a todos. Qué guay, tío. Nubia, tú la llave del BMW. ¡Ay, qué chulo! ¡Ah, es de Frost! ¡Oh, es de Frost! ¡Qué guay! ¡Qué guay, tío! Pone aquí... Frost... O eso creo. Y aquí no sé qué pone. Frost... Rover. Rover, puede ser. Sí, sí, sí. Sí. Frost Rover, madre mía. Vaya chiste, de la amiga, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué de Navidad ahora? Tía, güey. Qué feo, ¿no? Qué feo. Un poco, la verdad. Qué hortera, ¿no? ¿Qué cojones? Pobrecilla, a lo mejor es que ella es soltera, ¿sabes? No tiene culpa. Puede ser. Es muy, no sé, muy hippie, ¿no? Es horterilla, sí. En verdad,
Bueno, a ver, igual te digo, igual se ha puesto su peor ropa para ir a la montaña a ensuciarse, porque si ve los pantalones tanto comí de mierda, la verdad. Tal cual, ¿eh? Lo típico de cuando te vas a pintar el campo, ponte cualquier cosa antigua. Sí, no, tal cual, o vas a pintar casa o lo que sea. Sí, sí. Tal cual, tal cual. Esto para aquí, un paquete raro, un legendario. ¿Legendario? Vale. Caza norteamericano. Bueno. Sí, aún me recuerda. Me recuerda, no lo sé, gente, a un tren por el tema de 514 o no lo sé, ¿verdad? O incluso un helicóptero, ¿vale? Para un helicóptero de rescate, sí. Para esto, pero no, no sé. No lo pillo del todo, ¿eh? Oye, oye, ¿dónde estamos? ¿Se te para atrás? Sí, no, no, para atrás, para adelante, para adelante. Estabas ahí justo. Ah, vale, vale, vale. Se me ha liado. ¡Mira! Ay, no, no parece. No parece la típica Vane. Pues te juro por Dios que pensaba que era Jin. ¿Jin? Cuando la he visto. Es un poco, sí. Es un poco Karen también, ¿eh? La típica así, Choni americana o yo qué sé, sí, la típica sí, Jenny. Sí, totalmente. La típica Jessie de Latinoamérica, no sé cómo es el típico con el Karen. Piercing. Sí, sí. Ah, pero mira, tiene un look así chulo, ¿sabes? Este es Back, percepción astuta. Tú tienes mierda, ¿eh? Pero está, mira, este personalmente me gusta bastante, ¿eh? De hecho, en mapas como, por ejemplo, Frontera o mapas así desérticos, como el de Fortaleza y tal, este tipo de skins, te puede ayudar bastante, ¿eh? A nivel de camuflaje. Porque al ser tan más digital. Sí, sí, sí. Ese traje lo tiene con el arma esta de Aurora Boreal que habíamos visto. Sí, bueno, pero. ¿Sabes? Todas las skins como que la ponen todos juntos como un bundle. Sí, un bundle. Para que te hagas una idea de cómo podría quedar todo. Rescue. Este sí que es chulo. Está más o menos. Bueno, llamativo por los colores pero así atrás. Está torrenta. Sí, está torrenta, sí, sí, es cierto. Está, mira. Yo no entiendo, sinceramente. Es que, ¿sabes lo que me pasa? Yo creo que viene del counter. Lo de que esté todo reventada el arma, que vale menos. Sí. ¿Sabes? El que me den un arma que se supone que es nueva, que se supone que es una skin buena, y me la den reventada, es como que me siento estafada. Te lo juro. En plan, joder, macho. ¿Pero por qué? ¿No me la puedes dar bien, recién pintada, ya. ¿Sabes? Mira, me ha gustado más este, que es un cereal, una esto. Una sí. Barrita energética del Valle. Sweet potato and pump. ¿Qué es pump? Que tú sabes. Pump. Pumpkin es calabaza. Calabaza, pum. Especia de calabaza. Vale, qué bonito. Uf, tiene buena pinta, en verdad, ¿eh? Pues eso tiene que estar buenísimo, ¿eh? Porque sí. Son batatas con calabazas. Tiene sí, que sí. Estar muy bueno. Patata dulce, incluso boniato, ¿no? Creo que es. La patata dulce es batata. ¿Y el boniato qué? Pues ya no sé, será lo mismo, pero yo lo llamo batata. Vaya por Dios, ¿eh? Mira que va para la brújula. La brújula dorada. Una película que literalmente se suponía que iba, iba a quitar, creo que fue, a Narnia. Y se quedó en una película y un mojón tú. ¿Tú te acuerdas de esa película? No, la verdad es que no, la, pero eso lo dice todo. No, no, la brújula... Uy, qué guapo, ¿no? Es ciclista ahora, Lorix, tú. No veas. Casco de... Ya sabes, gente, siempre llevas el casco, ¿vale? Eso sí, porque vaya tela. Un casco mejor, porque no era como tiene los belfos, tú. Me lo han puesto los hocicos. Se ha reventado. Madre mía, Lorix, ¿pero dónde te metes con el casco ese? Ah, bueno, no, pero es un casco de escalada, vale, vale, vale. Un casco de escalada. Madre mía, que me lleve uno de moto, ¿eh? Porque no. No voy a tirar el hocico. Vale, pues mira, pensaba que no iban a ser skins así muy llamativas, pero todo lo contrario, porque han metido el tema del el buscar, rescatar, vaya. Rescate y búsqueda. Mola, esta está guay. 48, vamos por el 48 ya. Pero ¡ahí va! ¡Hola, qué guapo! ¡Hola! ¡Hostias, qué guapo, ¿no? ¡Hola, los dientes de ¡ay, qué chulo! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Delante. Ah, sí, mira, no lo he visto. Guapísimo. Qué guapo, tío. Hostia, pues va a haber cabeza. Y como sea de este estilo así la primitivo. Botella. Atrás. Ah, oh, qué guapo, tío. Mira el hacha y todo, tío. Guau. El hacha, guau, tío. Pues qué guapo, pero, Sí, sí, sí. De momento de mis skins favoritas, ¿eh, gente? La verdad es que me recuerda así en tono primitivo, tal y cual. Qué guapo, tío. Claro, cuando he hecho lo de los dientes, estaba mirando aquí los colmillos. Claro, típico de guerra, ¿sabes? Pero no. A ver. ¡Hola! Bayonete, pero... ¡Ay! Mira, qué guapa con la bayoneta. Hostias, qué pero guapo. Bueno. Hostia, pues un pedazo de detalle, ¿eh? Sí, sí. Exactamente, una cosa, esto la metí aquí por toda la cara. Porque estamos aquí de tema de rescate, montaña y tal. Y de repente, venga, pumba, bayoneta. Sí, no, o sea, a ver, que está muy guapo. Pero inoxidable. Sí, no, tal cual, tal cual. Lo pone ahí stainless steel. La verdad que sí, todos cuando vamos a la montaña nos llevamos una R4, o sea, una 416C, pero de otra vida. No, pero está guapo, gente. Está chulo, está muy chulo. Me gusta. Pero bueno, ya que estamos con el tema este, que sí, no, caramelo, es que a la montaña se lleva bayoneta. Ya, claro, en un fusil de asalto. Vale. Vale, amigo. Vale, patrulla de seguridad, a ver. Para Flores y para Thatcher, bien. Sí, la AR-33 creo que es, ¿verdad? Sí.
Vale, así basiquita, pero oye, me mola bastante, ¿eh? De hecho, han metido... ¿Esta modificación está de normal? Creo que no, pero me suena que sí. No lo sé, la verdad. No lo sé. Vale, otro más por aquí. Ah, este ya la... ¿Ah, no? No, esa es otra. Ah, qué guapo, mira, este es el del accesorio de arma. Ah, pero solo es para Jaeger, tío. Digo, qué mal, cuando solo ponen accesorios para armas. O sea, mejor dicho, la pintura para el accesorio en ciertos armas, tío. Que no sea universal. No sé, qué pena, tío. Vale, hemos visto todos estos. ¡Ahí va! ¡Oh, qué dices! Hostia, pues esto se puede mucha gente poner sí, ahí un poco sí, tal, sí, ¿eh? Sí, o sea... Yo lo veo como el típico esto de Twitter, en plan... ¿Cómo podéis hacer esto, Ubisoft? Tal cual, ¿eh? Ya, tío. A ver, personalmente me gusta, ¿vale? Sí, a ver, hecho que sea realista, está guay, pero... Mira, en verdad, si no lo pones así en vertical, lo pones en horizontal, parece que está tirando de algo, ¿sabes? Y si lo pones en plan en vertical hacia arriba, parece que es Superman, tío. En vez de estar para abajo, que esté para arriba. Prefería Superman. Sí, mira, con la lengua fuera y todo. Mira, mira, como de velocidad. En vez de poner así. Mira, si el caramelo del futuro se acuerda, esto lo habrá invertido, ¿vale? Y parecerá Spiderman, ¿vale? O mejor dicho, Superman, ¿vale? Yendo hacia arriba. ¡Mira! ¡No vea tú el cosa! ¡Hola! Mira, con la nariz roja, tú. ¡Guau! Wow, pues muy guapo, ¿eh? En plan cosaco, tú. ¡Qué guapo! Sí, 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 sí. Tan cosaco aquí que nos falta la cabeza de Capcan, ¿eh? O sea... Sí, y ahora me imagino que vendrá el cuerpo de Bandit también. De Bandit, claro. Sendero de coníferas, gente. Bonito, ¿eh? Sí, es bonito, tío. Se la ha puesto en medio, ¿vale? Ahí. Vale, sí, sí. Vale, este normal. Uno azul. Valkyria reptiliana. He visto una esquineta guapa, ¿eh? Para Ela. Bueno, está guay, ¿eh? El rojo es muy llamativo. Bueno. Sí, está guay. Mola. Ok. Está curioso. Está curioso. Mira, el gatillo, no sé si de normal lo tiene así, yo creo que no, ¿no, gente? ¿O sí? Creo que no, creo que no. Creo que no, es como un detalle, ¿no? Por el tema de... No, porque me habría fijado, porque los puntos a mí me dan un asco que flipas. Pues ya sabéis, no pongáis puntos, ¿vale? Cuando escribáis no pongáis puntos del tirón, ni comas ni nada. Peregrinaje. Hostia, okay. Está lleno de mierda, tío. Es que están en la montaña, Gravelo, que están haciendo misiones de rescate, ¿qué? Tienes razón, la verdad. También lo quieres todo. En la montaña no se puede ser guapete y no se puede estar limpio, muy cierto. No se puede. En verdad no, esa. Como que, las casas de los otaku. En lo que a mí no piensa cuando estás en la montaña es en limpiarte. Mira, el único que me parece que está guapo. Pues ese no me parece feo, no, eso este, te iba a decir. Está muy guapo, tío. Pero porque de... Además la piel, mira lo que se asemeja como la piel en el cuello. Sí, 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 a ver. Ah, es verdad, qué guapo. Tío, está muy guapo este, ¿eh? No me parece feo, la verdad. Para Tachanka, está muy guapo. Eso sí, no parece el casco de Tachanka, ¿eh? Porque el casco... Pero me da mal rollo. Se me da como mal rollo los ojos. Es que... No sé, me recuerda a la película de... Da todo el miedo. Sí, sí. Gente, ¿no os parece que no es como su casco? Porque su casco de normal suele ser súper cuadriculado, ¿vale? Súper tal. Y aquí no lo está. ¿Sabes? Como muy... Muy... aesthetic. Hemos visto por allá. Mira, ¿qué es este? Vale, este no me interesa mucho. Vale, choque, ¿vale? Ok, bro. Madre mía, pero ¿qué le ha pasado? Nomad. ¡Hostias! Este... A ver, iba a hacer un chiste, pero joder. No, es que Nomad ya era así. O sea, realmente Nomad tampoco es que era. ¿Sabes? A ver, un poco destrozada sí que está, ¿eh? A ver, entiendo, ¿vale? Hostia, está claro, guay. Es de la historia, tienes claro, que claro. Pensar que la has rescatado. Hostia, pues está. Madre mía, pues si está así la cara, imagínate el cuerpo, ¿sabes? Sí, se verá con el. Pero claro, se verá pero con el brazo, con esto me quitado. Me gusta. Me gusta que lo han hecho súper realista. O sea, realmente. Sí, no, sí, sí, sí. Me gusta cuando meten a personajes femeninos que no tienen por qué ser el típico. Oh, Dios mío, modelo sacado de Victoria's Secret, ¿sabes? Es como, esto es realismo. Y ya está. Pero tiene una tez, como una forma de cara y tal, muy de gitanilla. En plan bien. ¿Sí? Me recuerda mucho a. ¿Cómo se llama la de Lola Flores, la hija? La que estaba. Nairobi. Nairobi, ¿vale? En la serie, ¿vale? De, sí. La que sabe. Me recuerda mucho a Nairobi. La verdad. No sé por qué. Sí, los rasgos de la cara. Sí, en plan así, muy finita para abajo, nariz así, en plan muy como yo. Vale, este... Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Espero que en el... Bueno, cuando se vea su cuerpo, se vea lleno de sangre y tal el tema de la mano, porque se supone que esto ha pasado instantes posteriores, ¿vale? Por eso está tan reciente todo el tema este, ¿vale? Más que los rasguños, sí. Todo, o sea, se ve que ha pegado una buena hostia. Los labios tienen secos de cojones. Sí, vamos, de eso. Dice, me vendría bien un gorro y unos guantes. Ya no sé si es la cara o si son los dedos lo que no siento. No me he ido fijando en las historietas que ponía ahí arriba, gente. Pero bueno, nos iremos fijando. Se puede ver en el vídeo, ¿vale? Porque eso sí que se ve y tal. Vale, este lo hemos visto. Nos dedicamos a la recta ahora final. La gente va para atrás y empieza de nuevo. Sí, sí.
No, pero no lo tienen todos, ¿eh? No, no lo tienen todos. Por cierto, este me gusta bastante, ¿eh? Ah, es bonito. Sí, pero me disgusta un poco las piernas. Pantalón. Sí. Por cierto, pensaba que este era, ¿sabes quién era? El del equipo A. Así de lejos. ¡Qué cara de demacrado! Sí, todo reventado que está, tío. Hostias. O sea, me pensaba pero que era. Lo que tengo, cuando hacen hombres, los pueden hacer feos que no pasa nada. Ya. Pero Dios te libre hacer una mujer que sea normal. Sí, ¿sabes? Sí. Que la van a poner, vamos. Es eso, que, o sea, lo estamos cierto. Viendo esto hoy. Pues cuando salga, la van a poner fina. Igual que pasó con Gridlock cuando sacaron a Gridlock. Sí, que era muy gorda, que no sé qué, jaja. Que no sé qué. Y es en plan, pues tío, es que hay de todo tipo. No pueden de estar personas. Gordos, no sé qué. Ahí lo tienes, ¿eh? En un videojuego. ¿Tú dónde? Aquí, en casa, viéndome, para que sepa, ¿eh? Eso es. Que no te conoce ni tu madre. Digo... Ahí va. Bueno, espérate, me acaba de decepcionar mucho esto de Kafka, ¿eh? Te lo digo. Lo estoy viendo así muy de fondo. Un cascabel canadiense. Vale, y aquí lo tenemos. No me lo puedo creer, que... Bueno... No, o sea, a ver, me hubiera gustado otro más en plan... No, tío. No me disgusta del todo, ¿eh? Ay, Dios. Mira, con su pañuelito, me recuerda a tu hermana. Cuando era la época Rapper Whopper. Podía haber estado mucho mejor. A ver, pero. ¿Y qué son esos? O sea, la textura de los puntos de la mascarilla, en plan, hola. Sí, no sé. Sí, es como si fuera pintado en lugar de puesto como por encima en físico. Dibujado, tío, no sé. A ver, te digo, no me disgusta, pero me esperaba otra cosa, ¿vale? Con respecto al traje así más primitivo. No sé, la verdad. De hecho, es que yo creo que la gente le va a poner el traje, pero no le van a poner la cabeza. Ya. Al menos yo no lo veo. Sí, no, yo igual, es igual. Vale, tenemos esto, ¿qué es? No sé qué es. Un kit de supervivencia. Sí, no, yo también sé leer, la verdad. Sí, ahora voy, Jorge, dame un segundillo. Kit de supervivencia. Ah, puede ser una petaquilla. Puede ser. Sí. Puede ser. Vale. Tengo que ser reptiliano. Pero es que no está definido, es que me llevo fijado en todos. No están definidos, gente. O sea, los estos no están, no sé. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Acabo de ver a Ella, qué guapo. Sí, yo también me voy fijando para adelante, tío. A ver, mira, tiene por aquí, vamos a verlo un poco más tal. Tiene rasguños. Está guay, ¿vale? Está bastante bien. O sea, este es el que tenía toda la cara con el casco de escalada y tal. Bastante guapo, ¿eh? Mira, madre mía, todo el codo, tú tienes de mierda. Madre mía, se ha reventado el codo, tú. Si es que mira, es lo que te iba a decir, gente. Digo, si se ha puesto así la cara, imagínate el cuerpo, ¿sabes? Que normalmente tú paras las cosas con el cuerpo, ¿sabes? Con las manos, etc. Menos mal que en este caso tiene los guantes. No ves lore que te sacamos aquí, ¿eh? En plan, un muñeco sin más. Y nosotros, no, es que se ha caído de. Vale, estamos por este, raro. Paquete de rescate. Vale. El amanecer, la señal de que un nuevo día comienza, mi color favorito. ¿Su día comienza naranja? Es un tono raro, ¿no? Bueno, sí. Vale, igual para allí donde esté viviendo Noma, pues será así el sol, la verdad. Ok, bro, me lo tendré que comer. Pero sí. ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Vaya jefe! Hostia, ¿no te recuerda a Arwen? ¿El de Sol de Anillo? ¡Arwen! ¡Sí! La elfa, sí. La dama del bosque. ¡Ole, mira, toma! Yeah. ¡Arago, ven aquí! Dame un besito, bro. ¡Qué salado, mira! Está guay, ¿eh? Pasa que es raro verla así de un color que no sea... Es que yo creo que es raro ver con las orejas fuera. Sí. Pero bueno, es normal. Extraño. No, yo creo que es verle la cabeza en sí. Plan, es un poco todo en general. Y en rubio. Tío, está guay, ¿eh? Te digo, me está sorprendiendo bastante, ¿eh? Para bien y tal el esto. Son cosas diferentes. Bribón común. El patu. Esto por aquí. Un legendario. Pie de serpiente. Vale, llegamos a los últimos. Ay, no quiero spoilearme, gente. Vale, tenemos otro más por aquí. ¡Ay, va! ¡Uy, arco largo otoñal! ¡Qué guapo! Esto es para accesorio de arma, pero veis. Solo para Vigil, tío. El Vigil que ya tiene otro más, gente. Qué rabia. Tiene otro accesorio de estos que es del Battle Pass anterior o de... No me recuerdo qué era, pero creo que sí. Era así azul con... Estaba muy guapo, pero claro. Ah, intuyo que también van a poner otro de este color para el arma. Vale, este... Vamos a ver a nomás, ¿vale? Buah, tiene mucha ropa, ¿eh? Tío, pero no le pega nada, la verdad. Para nada. Y parece que no se ha caído ni siquiera. No tiene... No, tío. No sé. A ver, no hace falta que Igual no hace falta que se caiga. Simplemente el hielo le corta, ¿no? La ventisca y tal. Que puede ser. Pero no, me esperaba otra cosa, sinceramente. Hielo de la izquierda. Ah, ni en mitad del desierto o lo alto de una montaña me ha importado dar prioridad a lo práctico por encima de lo útil. Pero perder mi equipamiento es otra cosa.
Vale, a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Así que esto es a gustos colores, ¿vale? Al igual que cuando hice el tier list este de los élites, ahí veo mucha gente que decía, ay, ¿cómo te puede gustar el Dokkaebi de élite? Digo, a mí me encanta, ¿vale? Decía, no, para mí es este. Me parece horroroso, pues esto igual, ¿vale? A mí personalmente no me gusta, la verdad. A mí tampoco. ¿No parece como una persona que tiene un campo aquí en Extremadura que con todos los caballos y tal? ¿A que sí? Es el típico chaleco, ¿verdad? Sí. Sí, sí, qué máquina. Qué fuerte. Grande, mi extremeña. ¡Hola! ¿Y este? ¡Qué guapo, oh, tú! Ese no es... ¿El qué? El león ese no era del amuleto del chico este que... No, no, diría que no. Diría que no, ¿no? No lo sé. Es que no lo creo. No, porque era un tigre raro. Esto se ve que es un... No sé, como... O puede que sí, pero... ¿Será no. porque al ser azul se me ha... Sí, asemejado. Puede ser. Sí, el de... Sí. Ice Cat. Ice and Cat, creo que era. Sí, creo que sí. Mira, el silbato. ¡Ay, qué chulo! Me encanta. Está muy guay, ¿eh? El detallito este de... como un pez aquí. Está muy guay. Pero ves, ese está definido. Sí. Pero perfecto. Sí, sí, los otros están como... ¿Por qué no? Es que no entiendo. No lo sé. Vale, más para aquí. Nuestro amigo. Eres alfa. Paquete. Perdón, no me estoy fijando demasiado en esto porque personalmente no me gustan nada, ¿vale? Lo siento si lo paso muy rápido, pero es que... no me gusta mucho su estética, la verdad. Pero es más que nada por los ojos. Porque no lo veo como que está en... ¿Sabes? Es decir, no creo que Jaka tenga los aquí. Más bien lo tendría por aquí, ¿sabes? No sé. Es raro. Vale, tenemos un épico. Nos enfrentamos ya a los últimos, ¿eh? ¡Hola, qué guapo! Oh, oh. Mira, hay universal, ¿eh? Hostias, qué guapo, tío. Más bonita. Es como color así acuamarina, no sé qué. No sé. Y... Me encanta. O sea, está muy guapo, ¿eh? Pues te digo una cosa. Si tenemos este accesorio, espero tenerlo también para el arma, ¿eh? Tal cual. Qué guapo, tío. Mola mucho este, ¿eh? Mola muchísimo. Sí. Me encanta. Ahí va, he visto por ahí algo. Mierda, me he hecho spoiler. Vale, no pasa nada, sigo sin verlo, no pasa nada. Esto por aquí. Vale, pez de serpiente. Vale, este es el que vimos ya antes, de Vigil y tal. ¡Ah, que es una ballesta! ¡Wow! ¡Hostia! Digo, qué cosa más rara tiene. Digo, hostia, digo, es una ballesta, tío. Arco largo otoñal se llama. Es que ya no nos vale con poner bayonetas y cuchillos. Ahora tenemos que poner una ballesta entera. Sí, 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 qué guapo, tío. Joder. A ver, es un detalle bueno, chulo y tal. Joder, me parece un poco... A ver, se tiene que ver guapo, en verdad, cuando dispares, ¿eh? No sé cómo será cuando, pero, cuando estés disparando, ¿no si se... la visión? Eso te iba a decir. No sé si nos corta la visión y tal. No sé, sería probarlo, ¿eh? Sí, habrá que probarlo. ¡Ah, mira que este! ¿Eh? ¡Ah, amigo! Mira lo que van a poner aquí, ¿eh? Mira esto. Sí, wow. Lo cada 5 niveles, sí. Sí, eso es que se sale filtrado. Mira, musgo helado. A buenas horas sale esta, ¿sabes? La Nock. ¿Está guapo? Hemos visto este sí. ¿Esto qué es aquí abajo de Medical? ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, suave! Está, está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, tío. Está congelada, ¿sabes? Sí, sí, está guapísimo. Pero esto igual es algo que se ha puesto nuevo, que parece ser que cada 5 niveles nos darán un alpha pack, ¿vale? Ahora lo veremos. Vale, qué guapo, tío. Vale, y por eso tienes los accesorios de ese color. Mira, esta es la apariencia de arma de temporada. Claro. Qué guapo, tío. Qué bonito. Está muy guay, ¿eh? Vale, mola mucho, sinceramente, gente. Este mola muchísimo. Vale, vamos a ver esto. Dice, tras superar el nivel 100, lo vamos por aquí abajo, ¿vale? Gana un paquete alfa especial raro, épico o legendario cada 5 niveles. No sé si esto tendrá límite. Esto está muy bien. No sé si esto tendrá límite, pero, en hostias. O sea, es infinito. Claro, sí, por eso, wow. Porque para que la gente que termina el pase rápido siga jugando, siga teniendo bonificaciones y si quiera seguir jugando, claro. Hostia, pues, wow. Es que no tenía sentido lo otro, o sea, ya. Esto se hace en Apex desde hace mucho tiempo, se hace en otros pases y no tenía sentido que no te dieran cosas por seguir avanzando. Pues digo, gente, igual no ha habido skins que digas, wow, super épicas y tal, pero me han parecido muy correctas casi todas. El tema este me ha resultado muy, muy guay, sinceramente. El tema de que llegas a nivel 100 y por cada 5 niveles que vayas desbloqueando te den un paquete, ¿vale? En este caso es raro, épico o legendario. Bueno, está bastante bien, sinceramente. Para la gente que juegue de normal mucho, le va a ser bastante guay, la verdad. Y te digo, me va a animar bastante a jugar mucho esta temporada, eso creo, ¿eh? El tema de conseguir muchos alpha pack, pues ya sabes que quiero hacer en diciembre un opening bastante grande con mi cuenta principal y tal. Actualmente creo que tengo unos 100 y algo, no sé... No sé cuántos son realmente, pero bueno. Gente, me ha molado muchísimo, ¿eh? Encima esta es la skin de temporada. Búsqueda y rescate. Bueno, está por aquí. Muy guapo, ¿eh? Qué chulo, tío. Mola mucho. Me hubiera gustado verla en más armas y tal, pero bueno, ya la veremos tranquilamente cuando salga oficialmente. Que no sé. Bueno, saldrá, intuyo, que el día 14,
que es cuando sale la temporada. Así que nada, gracias a Ubisoft España por dejarme ver todo esto en exclusiva. Y oye, pues espero que os haya gustado muchísimo a todos vosotros. Por supuesto, agradecer, bueno, espero que deis un buen like a este vídeo, más que nada, porque oye, si no ven apoyo, me decís, pues para qué se vamos a dar, ¿no? Si tiene la misma visita, mismo apoyo que un vídeo normal. Pues eso, lo he dicho, dais un buen likecito. Y personalmente me ha gustado bastante, no sé, la cabeza de Nomás me ha gustado, sobre todo las cabezas, me han gustado. Eso sí, no he llegado a ver al final, ah sí, este de Bandit, vale, vale, sí. Este iba a decir. Bueno, nada, gente, nos despedimos. Un placer, nuevamente gracias a todos vosotros por estar aquí conmigo cada día. No, fíjate, mira esto. Adiós. Adiós.